Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de nuestros seminarios de expertos. El día de hoy vamos a tener con nosotros a una persona que en sí misma no necesita presentación. Antes de dar paso a nuestra ponencia, les pido por favor que comiencen a compartirnos si pueden escuchar el audio de forma adecuada y pueden ver en pantalla la presentación a través del chat con un OK si todo está bien. Por favor, les pido vayan confirmándonos. Perfecto, ya veo que nos empiezan a contestar. Igual me gustaría que nos vayan mencionando desde dónde nos están viendo, desde dónde están viendo esta transmisión, qué expectativas tienen de ella antes de poder iniciar. Muchas gracias a todos los que nos están confirmando. Les agradezco mucho por mencionarnos que ya pueden ver y escuchar de manera adecuada. En unos minutos más vamos a comenzar con esta ponencia. Antes de hacerlo, es importante recordarles que nosotros subimos material para ustedes en todas nuestras redes sociales, por los que los invito a seguirnos y a suscribirse a nuestro canal de YouTube para recibir las notificaciones en cuanto tengamos material nuevo. Pueden hacerlo a través de la campana dándole un clic y con eso quedarán suscritos. Ahora sí, mencionan que desde Campeche, ¿qué tal? Desde Jalisco, un gusto estar con ustedes este día. Espero que puedan sacarle el mayor provecho posible. Y estamos a punto de iniciar con esta ponencia que se llama Cierra tus ventas y punto. Para hacerlo, el día de hoy vamos a tener una dinámica diferente. Como les mencioné, nuestro ponente necesita una presentación extraordinaria, por lo cual les quiero dejar con este video para que puedan conocerlo. Antes de ello, les recuerdo que todas sus preguntas son muy importantes, por lo que siempre estará habilitada la opción de preguntas y respuestas a través del chat. Por favor, recuerden poner todas las preguntas que tengan o inquietudes para que nuestro ponente pueda responderlas en su momento. Ahora sí, vamos por favor a ver este video que tenemos preparados para ustedes. Ahora sí, corre video. Gildardo Avendaño, su secreto es la motivación para alcanzar el éxito. Sabe cómo hacerlo. Le apasiona tocar el corazón y la mente de su audiencia. Ha logrado concretar todos sus proyectos a base de disciplina y entusiasmo permanente. Empresario y conferencista en diversos foros nacionales e internacionales, inmerso en el mundo de los negocios, un hombre polifacético y versátil. Su experiencia se ha ido enriqueciendo gracias a los diversos cargos en empresas multinacionales, ya que durante 10 años fue ejecutivo para América Latina de una de las empresas más reconocidas en el mundo, Hewlett-Packard. Inicia su carrera como líder y orador en los Toastmasters International y se certifica como orador profesional y es campeón nacional de oratoria, considerado como el comunicador del año 2014, orador diamante 2016 y uno de los mejores comunicadores de México. Es conductor del programa de Líderes en Acción en ASTL.tv. Su habilidad para captar la atención de sus oyentes es sensacional. Sus temas son diversos y muy valiosos debido a su rico contenido y la forma como lo proyecta. Ha escrito artículos en diversos periódicos y revistas de ejecutivos. Debido a su liderazgo y comunicación, ha sido distinguido con el título Doctor Honoris Causa por el Instituto Mexicano de Líderes de Excelencia y APAUNAM. Entrena a ejecutivos, vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Damas y caballeros, con ustedes, Gildardo Avendaño Sobovio. La profesión mejor o peor pagada es la de un vendedor. Pero ¿dónde estaba el verdadero secreto? ¿Por qué algunos vendedores hacen lo que quieren, viajan a donde quieren, traen el auto que quieren, viven donde quieren, mientras otros, a veces nada más de verlos, venden, pero a la competencia? Cierra tus ventas. Una cosa es intentar vender y otra es cerrar una venta.
La diferencia es abismal. Mis queridos amigos, lo que van a escuchar durante este tiempo les va a cambiar su vida. Podrán cerrar sus ventas de manera magistral, porque muchos, muchos creen que cerrar una venta es complicado, es difícil. Y no. Trabajé 18 años en empresas multinacionales y lo primero que aprendí cuando entré a ventas es entender que las ventas son simples y de sentido común. Solamente es cuestión de entusiasmar a tu cliente. Encuentras definiciones de ventas, pero la definición simple y sencilla, y grábatelo por amor de Dios, es entusiasma a tu cliente. Y si logras entusiasmarlo, te comprará y no solamente te comprará, te recomendará con otros clientes que buscan tu producto. Como les comenté, soy producto de la experiencia viva. Lo que aprendimos todos los días, experimentamos y se los quiero compartir porque tienen que entender que la única métrica en los negocios son los resultados. ¿Qué genera resultados? Tus ventas. ¿Qué genera ventas? Dinero. ¿Qué mueve el dinero? Todo. El cerebro, las arterias, las venas, los capilares, la sangre, todo es ventas. Porque nada ocurre en una empresa si no hay ventas. Y los vendedores son la parte esencial, la parte más importante que debe de tener una organización. Por eso comenzaba ahí la frase, los vendedores son lo que la empresa quiere que sean. Y lo que quiere que sean unos auténticos cerradores de ventas. Característica de los cerradores de ventas, mis queridos amigos. Primero debes romper con tu paradigma, el mejor pagado, el hombre más brillante en una organización, el que consigue todo, el que logra que las empresas subsistan, el que rompe récords, se llama vendedor. ¿Y cuál es el paradigma? Quiero estudiar, quiero sacar buenas calificaciones para no terminar en ventas. Imagínate que tu madre te diga, hijo, estudia, si no vas a terminar de vendedor. Y los vendedores son aquellos que yo les llamo como de sangre azul, los que marcan diferencia, los que hacen cosas extraordinarias, los que cautivan al cliente, los que mueven las emociones, los que tocan el corazón y la mente de sus clientes. Entonces tienes que encontrar la forma de amar ser vendedor y presumir que eres un vendedor. Porque muchos hasta les da pena decir que son vendedores y les ponen asesores ejecutivos y les ponen ejecutivos de cuenta. Mis queridos amigos, son vendedores y todo se mueve a base de las ventas. Y vendes tu carácter, y vendes tu decisión, y vendes tu imagen, y vendes tu entusiasmo, y vendes tu persistencia, y vendes tu actitud. Entonces, esa parte la tienes que tener bien clara. Tú eres un vendedor. Después de que tú ya te creíste que eres un gran vendedor, porque como decimos en el mundo de los negocios, no tienes que convencer a nadie, el único que tiene que estar convencido eres tú. El que tiene que estar convencido de lo que está haciendo, de lo que está diciendo, de su producto, de su servicio, eres tú. Porque si tú no lo crees, difícilmente el cliente lo va a creer. Hagas lo que hagas. Te debes entusiasmar por el producto o el servicio. Pero, oigan esto, mis queridos amigos, ¿por qué los vendedores fallan? Porque en los negocios no vendemos productos o servicios, se vende la persona. Tú. El que le da la vida el producto o el servicio eres tú. Al que le compran es a ti. El que inspira, el que empuja, el que mueve, el que sensibiliza, eres tú. El valor agregado eres tú. Entonces, si tú entiendes eso, ya avanzaste en un 45%, mi querido amigo. Hagas lo que hagas, vendas lo que vendas, marcarás esa diferencia. Y si tú te tatúas el producto, el servicio, tu empresa,
cuando tú hables, cuando tú estés con el cliente. Y ahorita lo vamos a ver, la manera de cómo se cierra una venta. Enfocado en el concepto de que todo es una percepción y todo se mueve a base de percepciones, y como tú eres el producto, como tú eres la persona que le va a dar vida a ese producto, al primero que ven es a ti, el que inspira confianza, porque ese es el término. No vendemos productos o servicio, vendemos confianza. Te compran porque me caíste bien, porque me escuchaste, porque me hiciste el día, porque me entendiste, porque me serviste, porque me ayudaste, porque te vi diferente a los demás. Por eso te compran. Y el término es, mis queridos amigos, que cuides tu imagen. Lucir de lo mejor es importante, puesto que siempre estás en constante exhibición social. Y en el momento que tú llegues a una organización con un cliente, te están viendo. Y en 12 segundos, nada más de verte, deciden si te compran o no te compran, si te atienden o no te atienden. Nada más de ver tu imagen. A veces tu pobre imagen, tu comunicación verbal, bloquea la mente del cliente y ni siquiera te atiende. No has hablado. Es tu imagen. Entonces debes de entender eso, que por el término percepción, te ven y, como decía un alto directivo, no me importa si sepa o no sepa, no me importa si es joven o viejo, lo que importa es que parezca. Que parezcas un vendedor, que parezcas un ejecutivo. Es el poder de la percepción. Y entonces un vendedor siempre debe tener una actitud positiva, debe estar elegantemente vestido, de acuerdo a las condiciones y el ambiente donde se maneje, y debe de lucir lo mejor, los detalles, la pluma, lo que lleva la presentación. Todo es una imagen y todo está proyectando, y es un porcentaje de un 85%. Vean, ahí es donde entra lo simple de las ventas. Los cerradores de ventas, mis queridos amigos, es cuando hablamos de todo menos del producto y del servicio y terminamos vendiendo. ¿Por qué? Porque entramos en sintonía con el cliente. ¿Sabían ustedes que un vendedor que hace un rapport adecuado, entrar en sintonía, romper el hielo, hacer química con el cliente, equivale a un 65% de probabilidad de que cierres tu venta? Que si tú no haces rapport, estás perdido. Porque hay vendedores que nunca han tenido un entrenamiento de ventas y llegan y bombardean y empiezan a echarle rollo baratero al cliente y, como consecuencia, no venden absolutamente nada. Entonces, el rapport es clave y esencial. Entonces, volviendo a la parte de las características de un cerrador de ventas. Una imagen adecuada, que se sientan confiados, que sean extremadamente amables. ¿Qué dice Rockefeller? Pago más a la persona por la cualidad o la habilidad de tratar bien a la gente que por cualquier otra habilidad o destreza. Si algo tiene que hacer un vendedor, mis queridos amigos, es desarrollar carisma. Cuando tú desarrollas carisma, del 65% del rapport sube a un 85%. ¿Por qué le compras a ese vendedor? No lo sé, me cayó bien. Eso es carisma. Y el carisma se desarrolla todos los días, a todas horas, conociendo gente, donde tú practicas, practicas y practicas. Mi querido amigo, tú, para que te conviertas en un auténtico cerrador de ventas, cuando menos debe tener la experiencia de recibir 50 nos, 50 formas de descubrir cómo no cerrar una venta. Y cuando tú analizas dónde te equivocaste, por qué te equivocaste, cuándo te equivocaste, lo que le llamamos nosotros planeación estratégica, en todo momento en ventas tienes que meter qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, a qué horas, con quién. Y cuando tú analizas esa planeación estratégica, descubres dónde cometes tus errores y cada vez vas mejorando. Pero todo llega
a este término. Carisma, que le caigas bien al cliente, que le inspires confianza. Y carisma es ponerle un 10 en la cabeza del cliente. Carisma es escuchar a tu cliente. Carisma es verdaderamente interesarte a tu cliente. Al cliente no le interesa quién eres, lo que sabes, y mucho menos lo que ganas. Lo que quieres es encontrar a alguien que lo entienda, lo comprenda y lo haga sentir importante. Por eso Mary Kay Ash dice: ponle un letrero al cliente en el pecho que diga eres el ser más importante y te comprará. Ese es el poder del carisma. Hacer sentir importante. Porque en un cerrador de ventas a lo mejor traes maestrías y hablas idiomas. Si tú quieres influenciar, si tú te quieres sentir superior al cliente, le vas a ganar en preparación. Perdiste a un cliente. El ego tiene que desaparecer en el vendedor. Si algo tienes que trabajar, es el ego de tu cliente. Elevarle el ego a él. Él es el ser más importante, el que tiene el dinero de tu coche, el dinero de tu casa, el dinero de la escuela de tus hijos. Tú tienes la solución, tú tienes el producto, tú tienes el servicio, pero tu dinero lo tiene el cliente. Y entonces siempre tenemos que ver cómo conseguir ese dinero. Entonces ahí es donde vamos a entrar con los lujos de detalle de por qué tenemos que trabajar esta parte. Acuérdense, mis queridos amigos, tú, vendedor, tienes que saber de todo, de planeación estratégica, de inteligencia financiera, de comunicación, de liderazgo, de servicio al cliente, de trabajo en equipo, ventas, debes de entenderlo, es trabajo en equipo. En una organización todos vendemos y todos servimos. Cuando en tu organización comprendes eso, que todos vendemos y todos servimos, mi querido amigo, el éxito está garantizado. Porque lo vuelvo a repetir, las ventas no son de buena suerte. Son conceptos de que lo que siembras cosechas, lo que das regresa. Principios de causa y efecto. El principio de lo de arriba y lo de abajo. Entonces, eso lo debes de tener bien claro. ¿Qué pasa cuando nosotros hablamos de imagen? Vean ustedes. ¿Cómo quieres proyectar a tus vendedores? Cuando decimos que la imagen de un vendedor es la imagen propia de la organización, aquí se remarca. ¿Quieres verdaderos vendedores profesionales que marquen diferencia, que vayan a donde vayan, digan, ahí está el vendedor de tal empresa? Ese es el poder de la imagen, porque la imagen cambia a cualquiera. Ahí lo tienen. Vean todo lo que tengo que hacer yo para que lo entiendas. ¿Por qué? Porque los profesionales actúan como deben, no como se sienten. Todos los seres humanos podemos tener problemas de estrés, de deudas, lo que tú quieras. Cuando sales con tus clientes, te tienes que mostrar profesional, como dicen, hasta cambiarte la máscara. Y debes entender claramente de que de ti depende. En la organización, el gerente o el vicepresidente de ventas, la máxima autoridad está a nivel de dirección general. Porque a través de ellos se reciben todos los recursos para que exista desarrollo, crecimiento, mayores productos, mayores inversiones, viajes. Pero todo depende de los vendedores. Vendedores verdaderamente profesionales, comprometidos, que den lo mejor de sí. Y porque vean esto, el dinero no se crea por los recursos que se tienen. El dinero se genera por lo que tienes en la mente. Todo surge de una idea, de un concepto.
Y lo importante es tener gente que sepa vender esa idea, ese concepto, y que esté preparado y que tenga lo que ya comentábamos, que tenga la parte visual, la parte auditiva y la parte sensitiva, y que conozca el mercado y que se mueva y que se sepa relacionar, porque todo esto es un tema de relación, y que busque, 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 intente, intente, intente. Y todo lo que tú le conectes aquí y que le metas a tu gente es la forma como tú vas a trascender como vendedor. Y cuando hablo de vendedores y cuando hablo de cerradores de ventas, no se confundan con aquellos que levantan pedidos. Aquellos que están sentados en un escritorio o trabajan en un centro comercial esperando que el cliente les pida el producto, el servicio. El buen vendedor es aquel que sale todos los días, se compromete y busca clientes y entra en acción cuando, cuando el cliente te dice que no. Ahora convéncelo para que compre. Dicen que en el mundo de los negocios, hablar de dinero es malo. Mis queridos amigos, lo que mueve todo en la vida es dinero. El 97% de los problemas en la vida se solucionan con dinero. El 3% déjaselo el amor. El amor se acaba cuando, cuando no hay dinero. ¿Dónde hay dinero? En ventas. ¿Quieres dinero? Vende. ¿Quieres mucho dinero? Vende más y busca. Y te vas a ir profesionalizando, profesionalizando. Después de que recibas 50 nos en el 51, te conviertas en un cerrador de ventas donde te pongan con quien te pongan. Y no temas, mi querido amigo, porque la persona que tienes enfrente, aunque tenga el título de dueño, de presidente, de vicepresidente, de director, es un ser humano de carne y hueso igualito que tú. Y lo único que está esperando es a una persona que le solucione, que le ayude y que le entienda. Esa es la clave. Esa es la clave. Por eso hablamos que si tu comunicación es pobre de entrada, te van a cerrar la puerta. No te van a entender. Y ahorita que toquemos la parte de objeciones, lo van a comprender perfectamente. Porque aquí empezamos con la parte esencial de un vendedor. Tu comunicación. ¿Cómo está tu comunicación? ¿Tu comunicación realmente es efectiva? ¿Tu comunicación realmente capta, atrae la atención? ¿Marcas diferencia? Desde tu imagen, como hablamos que es comunicación no verbal, que es un 85%. Ahora viene la comunicación verbal, que es un 12%, que es el poder de tus palabras. Y la parte kinestésica, sensitiva, que es un 3%. Que cuando tú hablas y hay ese contacto visual, ese ademán adecuado, esa modulación de voz y palabras adecuadas que constantemente tienes que estar metiendo en tu presentación, como por favor y gracias, con mucho gusto, vuelva pronto, le estaremos esperando, qué gusto verle, un placer servirle, que le vaya muy bien. Me apasiona servirle. Esas palabras mágicas que llegan a la mente y al corazón de la gente jamás pueden faltar en un cerrador de ventas. La comunicación efectiva es tan importante que tienes que eliminar todas las muletillas, el este, ¿verdad? Entonces sí, porque cuando un vendedor se expresa de esa manera, su comunicación es pobre, sus resultados serán pobres. Errores gramaticales, esos errores gramaticales que cometemos constantemente cuando estamos hablando, también nos evalúan los vendedores sin que estén pendientes, se dan cuenta de cómo hablas y como consecuencia se cierra la mente del cliente. Entonces tienes que trabajar tu comunicación. Y si hablamos en ventas, que ya se hizo el rapport, le generaste confianza, generaste ese ambiente agradable de respeto, de trato con dignidad y después eres encantador. 90%, escucha esto, mi querido amigo vendedor. En una negociación, el 90% habla el cliente, solamente el 10% hablas tú.
el cual quiere indicar que tú el 90% tienes que estar atento, lo tienes que escuchar. Oír es función del oído, escuchar es una función de la mente. Tienes que escuchar perfectamente al cliente. Y el cliente a lo mejor te dice cosas que ni siquiera van al tema del producto, pero tiene esa gran necesidad ser escuchado. Y tú tienes que estar atento porque te va a decir qué quiere, cómo lo quiere, cuándo lo quiere, por qué lo quiere, a dónde lo quiere y hasta de qué color lo quiere. Y atento, porque cuando tú hagas la réplica, cuando tú hagas la réplica exactamente de lo que dijo el Señor, estarás seguro que le pusiste mucha atención y aumenta tu probabilidad de compra, tu probabilidad de cierre. Ese es lo interesante en ventas, que lo escuches perfectamente. Vean ustedes, los grandes directivos han logrado tanta fama que lo único que buscan es encontrar a alguien que lo escuche. Y a veces están 2, 3 horas contándote toda su historia de cómo hicieron dinero, cómo han tenido éxito. Solamente escúchalos. Al final te van a comprar. La comunicación es tan maravillosa que por el tiempo que nos dieron no podemos darnos el lujo de explicarlo, pero déjenme comentarles una anécdota maravillosa de un hotel que se encuentra en Monterrey, Nuevo León. El Hotel Quinta Real. El Hotel Quinta Real, cuando fue construido, y les hablo de hace 25 años que fue construido, los señores que invirtieron en ese hotel pensaron que meter extremadamente lujos era la forma de captar la visita de clientes y hospedarse en él. Total, que el hotel quedó hermoso. De hecho, es precioso ese hotel. Se olvidaron de entrenar a la gente. Pasó el primer director general, el hotel no pegó, pasó el segundo, no pegó, y el tercero, contratan a un vendedor que había trabajado en la industria hotelera y, oh sorpresa, ni la preparatoria había terminado, pero era vendedor. A la semana después de llegar a ese hotel como director general, reúne a todos los empleados y delante de todos ellos se para como un auténtico líder. Y lo primero que les dice, mi única visión, mi única misión, mi única filosofía es hacer entender a todos ustedes que en una organización todos vendemos y todos servimos. Y el que no esté de acuerdo, que se ponga de pie para que lo liquiden al 100% y se vaya a su casa. Como nunca faltan los negativos en las empresas, 5 personas se pusieron de pie y los liquidaron al 100%. Pero con los que se quedó el señor Valverde, se puso a trabajar con ellos en ventas, liderazgo, servicio al cliente, trabajo en equipo y comunicación efectiva. Y vean en lo que transformó el Quinta Real. Me tocó ir a Monterrey y cuando voy llegando en el taxi del aeropuerto veo elegantemente a una persona en la entrada. Bien vestido, sus zapatos bien boleados, su sombrerete y su saco largo. Inmediatamente jala la atención por la elegancia. ¿Y cómo no? Si es el primer contacto con el cliente. Pasa un bolero y el señor con respeto lo saluda. Eso también llama la atención. Cuando llega el taxi frente al hotel, el señor, caminando elegantemente, se acerca el taxi, me abre la puerta, me clava la mirada, me sonríe y me dice, buenos días, tenemos la agradable visita del señor, señora Avendaño. Señora Avendaño, bienvenido a su casa, porque aunque esto parezca un hotel, es su casa. Tú dices, qué mamón. ¿Y cómo no entenderlo? Si lo que dice la teoría de Maslow, lo primero que tienes que hacer con un cliente es hacerlo sentir en casa, sentido de pertenencia. Si tú vendes computadoras, llevas por la computadora, llegas con el cliente, ni siquiera lo ha tocado, mucho menos ha pagado, le clavas la mirada, le sonríes y le dices, su hermosa computadora.
sentido de pertenencia. Vendes bienes raíces, lo llevas a la casa, ves la alberca, señor, su hermosa alberca. Hermosa señora, qué linda su oficina. Caballero, preciosa su oficina. Algún día cuando sea grande quiero ser como usted. ¡Pum! Eso es vender, mis queridos amigos. Sentido de pertenencia. Juanito, el maletero, pendiente a que los movimientos que hagan baja del taxi mi maletita. Y de pronto se para, me clava la mirada. Elegantemente vestido, Juanito, el maletero, me dice: señora Avendaño, mi nombre es Juan y estoy para servirle. Empezamos a caminar con Juanito. Y constantemente me dice: señora Avendaño, de placer o de negocios. Señora Avendaño, viudo, casado, divorciado. Señora Avendaño, primera vez en Monterrey. ¿Cuál es el sonido más importante para una persona? Su nombre. Así lo tengas que mencionar 20, 30 veces en una reunión con el cliente. Entre más lo menciones, es un sentido de importancia que le das al cliente. El sonido más importante para un cliente es su nombre. Llegamos a la habitación. Juanito inmediatamente pone mi maleta en un lugar que responde con cuidado, con esmero. Se mete al baño, jala las cortinas, abre las llaves, empuja la ventana que abre y que cierra, sale de ahí, agarra el control remoto, checa el aire acondicionado. Te descontrola tanto movimiento. ¿Por qué? Porque en ningún hotel hacen eso. Y después de 5 minutos de hacer esos movimientos, Juanito se para frente a ti, te clava la mirada y te sonríe y te dice: señora Avendaño, todo en orden, mi nombre es Juan y estoy para servirle. A ver, dale 10 o 20 pesos de propina. Te da pena. Sacas uno de 100 y le dices: desgraciado, se llevó 100 pesos de propina por dedicarte 7 minutos, pero jugó con tus emociones y por eso le diste los 100 pesos. Me tocó trabajar 3 días en Monterrey. Al tercer día, cuando regreso, faltaban 2:05. Juanito estaba en la puerta contando su dinero porque ya iba a salir. Y yo que le había dado 100 pesos, yo que me sentí empoderado, me le acerco y le digo: Juanito, qué maravilloso tu trabajo. ¿Cuánto ganas al día haciendo este maravilloso servicio? Y les estoy hablando de hace 20 años. Dice: uy, señora Avendaño, dice, gano 1,200 pesos diarios de propina. El más jodido me da 100. Para que vean, cuando tú juegas con el ego de la persona, le elevas el ego, un gancho al hígado, y el cliente no le gusta perder. Y compra. Tranquilo, Juanito, por eso me acerqué. Aquí te traigo 100 pesos más. Ese es el tema. Cuando vas caminando con Juanito rumbo a recepción, la recepcionista perfectamente limpia su mueble. Cuando tú te vas acercando, se sale de la recepción, se para frente a ti, te clava la mirada, sonríe y se ve más hermosa esa norteña con esa gran sonrisa. Y cuando está cerca te dice: señora Avendaño, qué gusto conocerle, lo estábamos esperando. ¡Pum! ¿A dónde vas? Ese es el verdadero juego de egos para el cliente. Inmediatamente te dan tu tarjeta para que te siga acompañando Juanito. Vas en el pasillo, de pronto ves a 3 personas de blanco y 3 personas de gris parados, y al momento que tú vas a pasar se agachan y dice: señora Avendaño, bienvenido a su casa, haremos lo imposible porque su estancia sea placentera. ¿Cuántos segundos se tardaron en hacer eso? Marcaron una gran diferencia. Llegas al hotel, te abre la habitación Juanito y en medio de la cama una hermosa bata blanca felpada, grabada: señora Avendaño. Hasta quieres que ya se vaya Juanito para meterte a bañar y ponerte esa hermosa bata blanca por emoción. Al otro día en la mañana, 7:00 a.m,
Abajo de la puerta aparece un periódico del día, el Reforma del Norte. Un periódico que costaba 7 pesos en ese tiempo, pero eso sí, grabado con un pegote dorado que decía, para el señor Avendaño. Bajabas al restaurante con tu periódico en el brazo, mostrando que traía tu nombre para que no se fueran a meter con él. Y descubres la maravilla de las ventas. La maestría está en los detalles. Ahí está la clave, queridos amigos. ¿Ya se dieron cuenta por qué a veces no venden? ¿Por qué encuentran lo complicado en las ventas? Cuando en este simple ejemplo que les acabo de poner, comprende cómo se puede manejar una venta perfecta. Ah, pero si tú le vendes a un corporativo, si tienes que tú confrontar con un staff de dirección, donde tienen que tomar decisiones, donde está el director general, y tú tienes que hacer unas presentaciones efectivas, pues obviamente volvemos a retomar el concepto de imagen, cómo te ves, cómo te proyectas, y en 12 segundos deciden si te van a poner atención o no te van a poner atención. Y la forma como tú lo proyectas, cómo vives, cómo tienes tatuado tu producto, y lo haces de una manera magistral. Al momento que ya los tengas cautivos, sacas tu pluma, le clavas la mirada al director general y le dices, señor López, los beneficios de mi producto están puestos en la mesa. Ahora falta lo más importante. Si me hace favor, espero su firma. Y le clavas la mirada. ¿A dónde va ese director general? Los mismos directores lo empujan con su energía a que diga que sí. Pero para que vean el verdadero poder de la palabra de un vendedor. Mis queridos amigos, objeciones. Imagínense nada más como a mí me decía el directivo, tienes 1,000 razones para no vender, pero no me das una sola para vender. Y siempre se inventaban objeciones. La única objeción, mi querido amigo, que existe en el mundo de las ventas es el precio. Y muchos, al final, en diferentes términos te lo van a decir. Estás caro, no me alcanza, no tengo presupuesto. Hablamos del precio. Y entonces muchos esperan, aunque les hagas una presentación bonita, espectacular, atractiva, visual, te va a decir, estás caro. Y entonces tienes que matar esa objeción. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? En el momento que tú expliques los beneficios, fíjense lo que les voy a decir. En ese momento, sin que él todavía no lo diga, le digas como tú podrás ver, tenemos un producto de alta calidad. Pero no es barato, tampoco es caro, es un precio justo. Le mataste su objeción. A lo mejor no compra, pero ya no usará esa objeción. Y no habrá y otras objeciones, porque muchos dicen es que no me entiendes, que no me comprende, y resulta que pues, tú no te comunicas adecuadamente, te sudan las manos, te huele la boca, tu imagen es pobre, y entonces cuando vas con tu patrón, le dices que tiene muchas objeciones, pone muchas objeciones. Mi querido amigo, la objeción es el precio. Mate su objeción en la presentación de los beneficios. Y al final, mi querido amigo, con seguridad, con confianza, con una gran sonrisa, le puedes mirar a los ojos y le digas, como usted podrá ver, señorita, tenemos la infraestructura, tenemos a la mejor gente, solamente hágame un favor, dígame qué es lo que tenemos que hacer para quedarnos con el proyecto. Así. Así de simple. Ustedes dirán, no, pues es que es complicado. Sí, no te atreves a hacerlo. No te atreves a decirlo. No sabes cómo hacerlo. Tu comunicación es pobre. Pero es así de simple. Incluso a veces para elevar el nivel, tenemos el know-how. Tenemos la última tecnología. Le asignaremos
una persona para que esté pendiente del proyecto. Estaremos pendiente las 24 horas, los 365 días del año. Solamente dígame, ¿qué más necesita para que podamos empezar? Listo. Pues bien, mis queridos amigos, quisiera hablarles de otros secretos maestros de cómo cerrar una venta, pero el tiempo es corto. Pero sí, tienes que recordar esto. Tienes que visitar a tu cliente, visitarlo en frío, en caliente, llamarle, felicitarlo por su cumpleaños, buscarlo donde esté, restaurarlo, invitarlo a comer. Acuérdense que todo relaciones, relaciones, relaciones. Si tú te mantienes fuera de su vista, te mantienes fuera de su mente. Eso jamás lo tienes que olvidar. Y mis queridos amigos, tiempo para todas las preguntas y respuestas, porque si empiezo a tocar otro tema, me empiezo a apasionar y no les va a dar tiempo preguntarme. Pero si queda alguna duda, si hay preguntas, sí, aquí es el momento. Adelante, Caro. Gildardo, muchísimas gracias por darnos oportunidad de hacer todas las preguntas que tenemos en mente. Antes de pasar a ellas, vamos a dar paso a una mención de uno de nuestros patrocinadores para que podamos ver un video que han preparado para nosotros. Les pido por favor de su atención. Lograr tus objetivos de ventas es posible con SalesOps CRM, la herramienta que te permite controlar tus ventas a distancia. Somos el sistema de gestión de ventas que te ayuda a incrementar los ingresos de tu compañía y a aumentar la productividad de tus vendedores. Haz una prueba gratis por 30 días en salesop.com. Gracias, Caro. Muchísimas gracias a nuestros patrocinadores. Ahora sí, vamos a comenzar con las preguntas. ¿Estás listo? Adelante, con mucho gusto. Ok, la primera pregunta que tenemos es de Mayra y nos pregunta, hola Gilardo, saludos de tus amigos en Zapotlanjo, Jalisco. Como vendedor, ¿cómo saber el límite entre ser persuasivo y hostigador queriendo concretar una venta? Hey, por eso les comentaba que se tienen que manejar profesionalmente, sentirse profesionales, verse como profesionales, porque muchos tienen la formación y la creencia de que el vendedor es rollero, como le dicen, les echa ahí paja y los trata de envolver y a veces les compran por lástima o a veces hasta los vendedores se vuelven hostigadores. Y entonces ahí empieza el problema. A veces te compran una vez nada más para quitarte de encima y ya no te vuelven a comprar. Y entonces ya no lo puedes tener como cliente. Cliente es aquel que le vendes una vez, dos veces, tres veces, se vuelve tu amigo, se van a tomar la copa, se van a jugar golf, se van a bailar y te sigue comprando y te va recomendando con otros clientes. Pero entonces ahí es donde viene la parte interesante y la parte bonita de entender cuándo escuchar y cuándo hablar. Y consciente que cuando te toque hablar, causarás un efecto positivo en la otra persona. No es hablar por hablar, causar un efecto positivo. Perfecto, vámonos a la segunda pregunta. Esta es desde Chihuahua, Chihuahua. Y dice, ¿cuál es tu estrategia de ventas? Bueno, los que me conocen y los que no me conocen, yo me dedico a dar conferencias. Imagínate nada más vender conferencias. ¿Quién compra conferencias? ¿A quién se le ocurre contratar a un conferencista? Sin embargo, puedo presumir que soy uno de los conferencistas más cotizados y solicitados, pero estoy convencido de lo que hago. Yo soy un Toastmasters. Toastmasters son aquellos que desarrollan habilidades de comunicación y liderazgo. Cuando voy con el cliente, con los que toman decisiones, porque este tema de ventas es apasionante y es largo de tratar. Tienes que llegar con la gente que tiene legitimidad, que toma decisiones. Y cuando llegas con ellos, no tienes que perder esa gran oportunidad de cerrar o cerrar. Entonces, imagínense un conferencista que luego entras y tienen 200 propuestas de diferentes
personas que se dedican a dar capacitación. Pero con esa seguridad que me distingue, les clavo la mirada y le digo, licenciada, licenciado, solamente un favor, no me confunda. Yo no soy maestro, ni soy instructor, mucho menos coaching. Yo soy un Toastmasters. Y esa es la gran diferencia. Sachs. Me preguntan qué es Toastmaster. Imagínense nada más. Les empiezas a platicar lo que hacemos, lo que desarrollamos y cómo llegamos, inspiramos. Y imagínense los presidentes de los Estados Unidos entrenados por los Toastmaster, el Papa entrenado por los Toastmaster, todos los altos ejecutivos, Toastmasters. Esos somos nosotros. ¿Alguna pregunta más? Claro que sí, hay varias preguntas más. Creo que algunos se van a quedar con la interrogante un poco más sobre Toastmaster, pero ya tendremos tiempo para ello. Ana nos pregunta, ¿cuál es la mejor manera de realizar una venta en una llamada o a distancia y poder conseguir un cierre? Fabuloso. Recuerda, mis queridos amigos, y por eso lo ponía de una manera simple y sencilla, ventas es manejo de emociones. Cuando es por llamada telefónica, pónganse de pie, concéntrense en el cliente, escuchen perfectamente a su cliente, constantemente menciónele el nombre, ¿ok? Si tú por teléfono mascas chicles, tecleas, juegas con el cliente, hay gritos por todos lados, el cliente se da cuenta, bloquea su mente y no le vas a vender. Entonces, el teléfono, la emoción, el poder de tu palabra, la influencia de tu palabra, la modulación de tu palabra, y todo eso te va a dar grandes satisfacciones, pero concéntrate en él. Yo lo que hago cuando hago negociaciones por teléfono, me pongo de pie y estoy atento a todo lo que dice. Es que tampoco no hablamos de la parte esencial de ventas, el humor. Haz que el cliente ría. Y cuando ríe, véndele lo que quieras. Pero eso será motivo de otra plática. ¿Qué pregunta más tenemos? Tenemos una pregunta de Ismael. Dice, la empatía es difícil si uno no la proyecta. Danos tips de cómo proyectar empatía efectiva. Bueno, como les comentaba desde el principio, debes estar consciente que cuando tú te metes a ser vendedor, porque en la escuela, en la universidad no nos enseñan a vender, y mucho menos a trabajar la parte de la imagen, de la confianza, el que seas amable, el que seas carismático. Lo tienes que trabajar y lo tienes que desarrollar y tienes que estar convencido. Por eso nosotros siempre decimos, más vale una sonrisa aunque sea fingida a una jeta natural. Si eres jetón, dedícate a otra cosa, menos a ventas. Tienes que sonreír constantemente, vayas a donde vayas. Como tú eres un vendedor, estás en exhibición social, donde te pares, donde te sientes, como manejes tu auto perfectamente limpio, porque no sabes en qué momento se va a subir el cliente a tu auto. Y como a lo mejor no llevas mucho dinero, pero tienes que proyectar esa seguridad, esa confianza, porque por el término percepción dice, wow, ese es un vendedor. Tu pluma. Imagínate que saques una Vic todo mordida y rayando para ver si pinta cuando vas a cerrar un proyecto de $1,000,000 o $1,000,000. Ese simple hecho, ese detalle, te puede tirar tu venta. Entonces, tienes que cuidar muchas cosas, pero sobre todo, lo primero que compra la gente es tu cara. Lo segundo son tus zapatos. Entonces, tu cara bien cuidada. Imagínate si se te está cayendo el pelo y te peinas como queso de Oaxaca, inspirarás confianza. Imagínate que le vas a vender a un cliente y de pronto te paras y traes los zapatos sucios. No eres capaz de limpiar tus zapatos. ¿Serás capaz de llevar mi cuenta? ¡Pum! Entonces, la gran sonrisa. Hay una anécdota maravillosa donde dice que cuando asume la presidencia Abraham Lincoln, un colaborador se le acerca y le dice, señor, le presento a esta persona para que sea su colaborador. Abraham Lincoln se voltea y lo queda viendo. Dice, no me gusta su cara. Señor, él no es responsable de tener la cara que tiene. Y Abraham Lincoln dice, cualquier ser humano mayor a 30 años es responsable de tener la cara que tiene porque su actitud se denota en su cara. Dijo 40, pero para que nadie se escape, le baje a 30. Tu actitud se denota en tu cara.
Si quieres ser un buen vendedor, la parte esencial que tienes que trabajar es tu actitud. Adelante, Caro. Qué buen tip nos acabas de dar, que lo primero que se fijan es la cara y después los zapatos. Creo que ahora sí todos van a dedicarse a bolear sus zapatos antes de salir de casa. Vamos a continuar. Jorge nos pregunta. Sí, lo creemos. Si viene de ti, ¿cómo no creerlo? Vamos a pasar a la pregunta de Jorge, que dice, ¿qué opinión tienes de las ventas a través de redes sociales? Bien. Es una maravilla, como dicen, ya el siglo XXI, el que no esté en las redes sociales simplemente no estará, ¿no? Pero es la misma parte. La gente es visual, auditiva y sensitiva. La parte cómo proyectes tu producto, los colores, el famoso Pantene, el diseño, el video, el mensaje del presidente, lo que tú quieres debe de cumplir con estándares. No es nada más subirlo por subirlo, subir un video casero para hacer presencia. ¿A dónde? Y tú debes de cuidar eso desde un principio, porque una vez que te empiezas a posicionar en un mercado, si lo hiciste de una manera pues, sencilla, pues así te verán tus clientes. Así te verán tus clientes. Entonces, si vas a aprovechar esto de las redes sociales, y aquí es importante que encuentres a una persona que verdaderamente tenga experiencia en el uso de las redes sociales, que tenga ese conocimiento, que haya vivido. Fíjense lo que yo les recomiendo, mis queridos amigos. Hay mucha gente que, pues, obviamente son pues, de libros y todos los ejercicios que hacen con las redes sociales y aprenden y todo eso. Búscate una persona que aparte de eso haya trabajado en empresas, que lo haya vivido, porque si no, no funciona. Alguien que te viene a hablar de ventas y le dice, oye, ¿tú has vendido? Pues no, pero pues me gustó esto. Imagínense. Entonces tienen que vivirlo. Y cuando tú encuentras una persona que entiende y comprende la parte de relaciones públicas y cómo llegar y cómo hacer todos los mecanismos de conexión en las redes sociales, el video y entender lo que es visual, auditivo, sensitivo, kinestésico, como le mencionan, Fox, no, hombre, tiene un impacto fabuloso. Y eso también hay que invertirle porque muchos quieren tener éxito, pero no le invierten. Y ese es el gran problema. Es más, no le invierten ni en su capacitación. ¿Sabían ustedes que el 50% de los vendedores en México jamás han recibido un curso de ventas? 50%. Lamentable. Vamos a continuar. Vámonos ahora con la pregunta. Mira, esta pregunta es súper interesante. Pasamos de todo lo digital de nuevo a la parte física. Marisa nos pregunta, para los vendedores en establecimientos, en particular de boutique de ropa, dentro de un corredor comercial con mucha competencia, ¿cuál podría ser una recomendación? Oh, el valor agregado eres tú. El que le tiene que dar ese valor, ese sentimiento, es lo que les comentaba, es carisma. La gente en los centros comerciales irá aquí y allá, la mujer regresa. ¿Dónde? Donde lo trataron bien, donde la hicieron sentir importante. Y ustedes, en el término, porque pues aquí es una conferencia, pero como otra vez tienen que trabajar en la parte de planeación estratégica. No es que pierdan, no es que den barato. Pero los detalles de que, mire, este vestido cuesta tanto, pero si lo decide usted ahorita, le vamos a hacer nada más aquí por decisión mía un 5% de descuento. ¡Fum! Ese simple detalle puede marcar la diferencia. Y no es que le descuentes el 5%, pero lo hace sentir que ganó. ¡Punto! Entonces, la forma y obviamente, pues el local que tengas, pues su imagen que tenga el local, porque empieza con la imagen tuya y termina con la imagen de la organización. Por eso le decía que los vendedores principalmente son imagen propia de la empresa que representa. Tú ves a un vendedor elegantemente vestido, bien cuidado, y luego dices, wow, qué importante es su empresa y ni siquiera conoce a su empresa. Ves a una persona que nada más de verlo parece caja fuerte, así es su empresa. Entonces, lo que proyectan ustedes y cuando entra el cliente al negocio, hagan lo que tengan que hacer. A mí me decían constantemente, yo no sé qué hagas,
cómo lo hagas, con quién lo hagas, a qué horas lo hagas. Lo único que cuenta es el resultado. Si no da resultados, mi querido vendedor, cuenta tus días, porque te van a correr. Muchas gracias por toda la información que nos acabas de compartir, Gildardo. Quedan todavía algunas dudas y por cuestión de tiempo vamos a tener que contestarlas en privado en este caso. Y para esto te pido, por favor, vuelvas a compartir con nosotros los datos de contacto donde la gente puede escribirte, llamarte para todas las dudas que quedaron pendientes, poder exponértelas directamente y que tú puedas responder a ellas. Por favor, sí, con mucho gusto. Miren, aquí van a encontrar mi página. Ahí incluso pongo mi celular. Me pueden mandar WhatsApp. Con gusto los contestamos todas. Y lo que necesiten, pueden encontrarme en YouTube. También hay muchos videos. Yo entreno a vendedores de 67 empresas multinacionales. Todos sus vendedores tienen que pasar por las manos de Gildardo Avendaño. Y si ustedes tienen una necesidad, ya sea directamente conmigo o lo pueden hacer por Sales Up, con mucho gusto le servimos a donde sea y entrenamos a sus vendedores, porque eso es algo que no puedes escatimar. Si quieres trascender en la vida y en los negocios, tienes que entrenar a tus vendedores. Y si tú eres director, te tienes que entrenar en ventas, porque no hay nada más lamentable un director que no sabe dirigir vendedores. Perfecto, pues ahora sí, muchísimas gracias por haber compartido toda esta información con nosotros, por haber resuelto tantas dudas y por las que quedaron pendientes que seguramente se irán acercando a ti por los medios que comentas, por el sitio web, por el teléfono que estamos viendo en pantalla e incluso por el canal de, bueno, incluso por el canal de YouTube que nos mencionas que tienes. Ha sido un placer. Nuevamente te lo repito, un gusto compartir contigo este espacio en estos seminarios de expertos. Recuerden que para nosotros es fundamental que todos tengan la posibilidad de capacitarte y también de poder llevar todo su proceso de ventas de manera digital. Por ello, les invito a seguir gozando de la demo de SalesUp y si todavía no tiene una demo, recuerden que pueden abrir una a través de nuestro sitio web salesup.com.mx. Ahí mismo encontrarán la opción para dar de alta una demo. Nos vemos en el siguiente seminario de expertos. Que tengan un lindo día y les deseo mucho, mucho éxito en sus ventas. Hasta pronto. Hasta luego. Un placer servirles.